Bien, muchas gracias por la presentación y por la oportunidad de poder llegar a todos ustedes en este día, ¿no? Para explicar el tema de procedimiento para la certificación fitosanitaria de producto vegetal de exportación. Como ya lo mencionaron, mi nombre es Marilú Córdoba López. Y bueno, soy especialista en exportaciones, ¿no? Y para cualquier información o comunicación, estamos, ustedes pueden ver ahí mi correo mcordobal@senasa.gob.pe. Entonces, es importante primero conocer en base a qué se establece este procedimiento para la certificación fitosanitaria de producto vegetal de exportación, ¿no? Entonces, este procedimiento parte de las normas sanitarias y fitosanitarias internacionales, ¿no? Estas normas se aplican a los envíos de exportación de productos vegetales con la finalidad de cumplir los requisitos fitosanitarios establecidos por estas normas internacionales, las normas nacionales, y los requisitos que establecen los países importadores para el ingreso de estos productos vegetales. Entonces, es importante el cumplimiento de este procedimiento para todos los productos que se destinan a la exportación. Acá, para definir un poco dentro de las normas internacionales de medidas fitosanitarias y comprenden todas las leyes, ¿no? Reglamentos y procedimientos pertinentes en lo que se incluye los procesos de inspección, certificación y aprobación, entre otros, ¿no? Acá también incluye la normativa para los embalajes, que es muy importante que se debe cumplir, ¿no? Y a nivel nacional, el cumplimiento de este procedimiento está a cargo de las direcciones ejecutivas del SENASA, ¿no? Ellos son los responsables de velar por el cumplimiento de estas medidas sanitarias y fitosanitarias que se ejecutan en un proceso de exportación, ¿no? Y este proceso estos lineamientos están establecidos, ya como ya lo mencioné, en las normas internacionales para medidas fitosanitarias. Para describir un poquito estas medidas aplicadas a los procesos de exportación, en concordancia con las normas internacionales número 32, que dice que todos los envíos de exportación de productos vegetales de las categorías de riesgo 2 y 3 tienen la capacidad de ser infestados por plagas, ¿no? Y por ende, diseminarlas a través del comercio. Y es por ello que bajo este contexto, la exportación de estos productos vegetales debe ser acompañada por un certificado fitosanitario, ¿no? Este certificado fitosanitario es el que garantiza que el envío está cumpliendo con los requisitos fitosanitarios establecidos, ¿no? Y este certificado fitosanitario es emitido por la autoridad fitosanitaria del país, en este caso el SENASA. Entonces, vamos a dar una pequeña definición acerca del SENASA, ¿no? Para tener un mayor alcance. El SENASA es un organismo público técnico especializado, ¿no? Que está adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y riego con autoridad oficial en lo que es materia de sanidad agraria, calidad de insumos, producción orgánica e inocuidad agroalimentaria. Asimismo, mantiene un sistema de vigilancia fitosanitaria y zoosanitaria que protege al país del ingreso de plagas y enfermedades que no se encuentran en el Perú. Además de un sistema de cuarentena de plagas vegetales y animales en lugares donde existe operaciones de importación, ¿no? Es por ello que el SENASA cuenta con oficinas a lo largo de todo el territorio nacional, ¿no? Y acá, pues, estamos velamos porque nuestros productos que exportamos cumplan con las exigencias, ¿no? Que se han establecido con los países importadores y asimismo también
al ingreso de los productos a nuestro país en el tema de la importación. También se controla rigurosamente que los envíos que ingresan cumplan con los requisitos también que nuestro país establece, ¿no? A fin de garantizar que no se diseminen plagas en estos procesos de importación y exportación. Entonces, el SENASA viene a cumplir dos roles muy importantes en el tema de las agroexportaciones. El primero es asegurar que las plantas, productos vegetales que el Perú exporta no sea un medio de diseminación de plagas cuarentenarias hacia el país importador, ¿no? Debemos mitigar el riesgo. En este caso, es importante mencionar que previo a la emisión de un certificado fitosanitario para un envío de exportación, hay requisitos fitosanitarios que se establecen, hay negociaciones técnicas que se establecen con el Organismo Nacional de Protección Fitosanitaria del país importador, ¿no? Hay una negociación técnica en la cual se llega a establecer en base a los análisis de riesgo de plagas cuáles son los requisitos fitosanitarios que se va a establecer. Es por ello importante que todos, tanto el SENASA como los exportadores, los productores, todos los que forman parte de la cadena exportadora, cumplamos con estos requisitos fitosanitarios, ya que son acuerdos que se establecen así con estos países, ¿no? Y el no cumplimiento de uno de ellos puede acarrear un posible cierre de mercado, ¿no? Entonces, es importante que conozcamos que el lograr la apertura o el acceso de un producto a un determinado mercado toma su tiempo, ¿no? Puede ir de 1 hasta 10 años. Entonces, es importante que cuidemos los mercados que se ha aperturado, ¿no? ¿Y cómo lo cuidamos? Cumpliendo, ¿no? Cumpliendo con los requisitos que ya están establecidos. Y bien, el otro rol del SENASA es gestionar el acceso de productos peruanos a nuevos mercados, para lo cual realiza negociaciones técnicas con las autoridades de los países importadores, ¿no? Acorde a los requerimientos del sector exportador, ¿no? En este caso, si surge el interés por parte del sector exportador en un determinado mercado para exportar un producto, el SENASA inicia la gestión del acceso de este producto, ¿no? Con su par en el país importador de interés para poder lograr el acceso, ¿no? De la apertura de este producto. Y esto, como les dije, es todo un proceso, ¿no? Que inicia con la solicitud, sigue de un análisis de riesgo de plagas, que es muy riguroso, muy exhaustivo, toma bastante tiempo para que se pueda determinar al final los requisitos fitosanitarios para poder exportar nuestros productos vegetales a estos países de interés, ¿no? Bien, entonces, para poder exportar los productos vegetales, según nuestro procedimiento integrado para la exportación de productos vegetales, es importante que los envíos cumplan con condiciones básicas, ¿no? Más adelante les voy a alcanzar el link donde ustedes pueden consultar a mayor detalle el procedimiento integrado para la exportación de productos vegetales, ¿no? Entonces, dentro de este proceso de certificación fitosanitaria, voy a destacar 5 puntos bien definidos, ¿no? Y que se da con la mayoría de los productos por acuerdo de los requisitos fitosanitarios, ¿no? Y bueno, empezar con la certificación del lugar de producción. Hay algunos países con los que el Perú ha suscrito planes de trabajo o protocolos, ¿no? En los que exige como requisito fitosanitario que los productos vegetales de exportación procedan de un lugar de producción certificado, ¿no? Es por ello que obligatoriamente tiene que certificar el lugar de producción si el objetivo es que la fruta de ese campo se va a exportar, ¿no? Además, también es muy importante el tránsito, conocer las condiciones del tránsito del lugar de producción a la planta empacadora. Vamos a detallar en las siguientes diapositivas todos los detalles que ustedes deben tener en cuenta para poder realizar este traslado de la fruta de exportación, ¿no?
Además, también vamos a desarrollar el tema de la certificación de la planta empacadora, ¿no? ¿Para qué se certifica? ¿Cuál es el objetivo? Y en algunos casos tenemos con algunos productos a ciertos destinos, ¿no? Que así lo exigen los requisitos fitosanitarios, los tratamientos fitosanitarios, ¿no? Esto es con el propósito de inhabilitar, matar la plaga, ¿no? Y de esta manera evitar la diseminación de las plagas, ¿no? O a las plagas cuarentenarias a estos países que nos regulan, ¿no? Y que nos exigen un tratamiento fitosanitario. Finalmente, tenemos la certificación fitosanitaria del envío, ¿no? Esto es ya al final casi del proceso, antes de la emisión del certificado fitosanitario, ¿no? Entonces, del envío es importante acá la certificación fitosanitaria del envío, en la cual va a pasar una inspección previa para de esta manera verificar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios del país importador y de esta manera se pueda emitir el certificado fitosanitario del envío. Bien, entonces vamos a iniciar con la certificación del lugar de producción, ¿no? ¿Por qué se realiza la certificación del lugar de producción? Como ya lo mencioné, con algunos países no específicos con los cuales nuestro país ha firmado algunos protocolos o planes de trabajo, requiere pues que estos productos vegetales a exportar procedan de un lugar de producción certificado, ¿no? Y debe estar certificado por la autoridad fitosanitaria. En este caso, la autoridad fitosanitaria en Perú es el SENASA, ¿no? Y esto debe estar de acuerdo a los requisitos fitosanitarios del Organismo Nacional de Protección Fitosanitaria, ¿no? Acá hay requisitos que debe cumplir el productor para que su campo pueda ser certificado, ¿no? Y esto está acorde, pues, a las medidas internacionales, las medidas fitosanitarias internacionales y a los requisitos que nos pone el país exportador, ¿no? El objetivo acá es asegurar que el lugar de producción cuente con un registro de manejo que ejecutó el productor para asegurar que las plagas cuarentenarias que nos regula el país importador están bajo control, ¿no? Y además también es importante conocer, el objetivo también es de la certificación de lugar de producción, es para conocer qué productos ha utilizado el productor para controlar estas plagas, ¿no? Y esto no debe pasar los límites máximos de residuo que están establecidos, ¿no? Según el Códex Alimentarios. Entonces, esos son los dos objetivos por los que se certifica el lugar de producción, ¿no? Entonces, si yo necesito certificar mi lugar de producción, ¿cuál es el proceso que yo debo seguir, ¿no? Lo primero que tiene que hacer el productor es presentar su solicitud para certificación del lugar de producción, ¿no? Esto lo realiza a través de la BUCE, en la cual va a ingresar con su clave SOL de la SUNAT, ¿no? Realizar o rellenar, completar el formato correspondiente al formulario SNS-024, que es el formato para la certificación del lugar de producción. Y bueno, y cuando completa esta solicitud, debe dar transmitir y realizar el pago, ¿no? Ahí se le va a generar un pago, un código CPV, ¿no? Con este código CPV va a realizar el pago. Cuando genere el pago, automáticamente se le va a generar un número de expediente, ¿no? Ese número de expediente tiene que remitirlo a la dirección ejecutiva de su jurisdicción, ¿no? En este caso puede ser al jefe de área o al coordinador para que se le pueda asignar un inspector, ¿no? Una vez cuando este número de expediente llega al inspector, ¿no? A la oficina de SENASA de la jurisdicción o de la región, lo que va a hacer el coordinador es verificar, ¿no? Que se cumpla con todos los requisitos que se necesita para la certificación del lugar de producción, ¿no? Se va a evaluar. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que se necesita? Primero, el productor debe realizar su declaración jurada, ¿no?
de registro de productores del lugar de producción, ¿no? Acá se le va a entregar un código el cual consta de tres partes, ¿no? Va a ser separado por un guión. Los dos primeros códigos corresponden al código de la región donde se ubica, ¿no? Los siguientes cinco números corresponden al número de orden en que fue a registrarse el productor, y los dos últimos números corresponden al número de predios que está registrando este productor, ¿no? Acá debe declarar todas las especies hospedantes de mosca la fruta que produce, ¿no? Y bueno, el SENASA le va a otorgar este código, ¿no? Entonces, una vez tienen este código, recién ya pueden iniciar la solicitud de certificación del lugar de producción. Bien, entonces, además de la solicitud, el pago, el productor debe adjuntar, como lo mencioné, según nuestro procedimiento, el anexo 1.2A y 1.2B, ¿no? Que corresponden al manejo fitosanitario para el control de plagas. Recuerdan que mencioné en los objetivos, ¿no? Uno es para la aplicación de los plaguicidas y la otra son todas las medidas de control que el productor ejecuta, ¿no? Entonces, estos dos anexos debe también adjuntar el productor, ¿no? Con su firma, nombre y DNI. Debe estar completamente detallado. Además de ello, debe adjuntar un plano o croquis de ubicación donde incluye los caminos y las vías de comunicación existentes, ¿no? Este plano es muy importante, ya que va a permitir, pues, al inspector poder ubicarse un poco y poder plantear su método de inspección, ¿no? Entonces, estos son los requisitos que presenta el productor previo a la certificación del lugar de producción. Una vez se le asignó ya un inspector, el productor tiene que coordinar con el inspector, ¿no? Para el traslado al campo del inspector, ¿no? Pero previamente acá el inspector de SENASA va a verificar este registro fitosanitario presentado por el productor y que cumpla con los demás requisitos, ¿no? Entonces, luego ya pactan la hora y la fecha para la inspección, y el responsable del traslado al campo es el productor, ¿no? Entonces, en la inspección, el inspector de SENASA va a realizar un recorrido en forma de zigzag y va a evaluar, ¿no?, el producto a exportar, ¿no? Por ejemplo, en caso de uva puede evaluar racimos, puede evaluar frutos, en el caso de paltas, mangos, ¿no?, para determinar el porcentaje de infestación de plagas y si esto está bajo las, no supera las tolerancias, el lugar de producción va a ser aprobado, ¿no? Acá también es importante que no estén sobrepasando el MTD, ¿no?, de la mosca y la fruta. Entonces, ustedes también van a poder verificar cuáles son los límites establecidos en nuestro anexo 2.2, ¿no? Y bueno, y finalmente el veredicto es aprobado, se va a emitir un certificado de lugar de producción con fines de exportación, ¿no? Y este certificado de lugar de producción tiene una vigencia durante la temporada de exportación, ¿no? Puede extenderse hasta, bueno, durante el año, pero debe mantener las condiciones bajo las cuales fue certificado. Eso es importante también, ¿no? Bien, entonces acá las condiciones de tránsito de los productos vegetales de campo a la empacadora. Acá es muy importante también porque acá nosotros tenemos que velar por el resguardo fitosanitario del producto vegetal de exportación en todo momento, ¿no? De esta manera evitamos la presencia de plagas acompañantes, ¿no?, en el lote de exportación, o las plagas cuarentenarias puedan ingresar a estos envíos y al final puedan llegar al país importador y esto nos acarree una notificación y un posible cierre de mercado en el peor de los escenarios, ¿no? Entonces, es muy importante, pues, realizar este traslado en camiones cerrados, ¿no?, o cubiertos completamente con una malla, con una carpa, ¿no? Ojo, el resguardo fitosanitario debe estar en todo momento, ¿no? Para evitar estas plagas cuarentenarias y las plagas acompañantes. También es importante que los lotes con destino a exportación, que son trasladados desde la planta empacadora
desde el lugar de producción hasta la planta empacadora, vayan acompañados por una guía de remisión. Ojo, esta guía de remisión puede ser emitida por el productor o el exportador, ¿no? Y acá se debe consignar la siguiente información: el nombre completo, el DNI y la firma del productor, además del código del lugar de producción y la cantidad de jabas cosechadas, ¿no? Es muy importante este documento, ya que esto nos va a permitir también garantizar la trazabilidad de este producto en todo momento. Respecto a la certificación de plantas empacadoras, las plantas de tratamiento y empaque y centros de inspección, ¿no? ¿Con qué finalidad o con qué objetivo se realiza esta certificación, ¿no? Dirán, ¿por qué certificamos la planta de empaque, ¿no? Entonces, es importante acá mencionar que los productos vegetales son medios de diseminación de plagas, ya lo hemos venido mencionando, ¿no? Ya sea que afectan directamente al producto exportado o que pueden contaminar el envío de exportación durante el proceso de empaque, ¿no? En estas infraestructuras donde se va a empacar este producto a exportar, ¿no? Entonces, el objetivo acá es evitar la presencia de las plagas contaminantes en los envíos de exportación, en todas las estructuras donde se realiza este proceso de empaque, ¿no? Y debe cumplir con ciertas condiciones y estar, ojo, además, estar certificado por el SENASA. Entonces, las condiciones básicas de la empacadora. Acá presentamos un esquema donde mencionamos cuáles son las condiciones básicas para que pueda ser certificada en la empacadora, ¿no? Lo primero es que debe ser un área que debe estar con un cerco perimétrico, ¿no? Debe mantenerse el resguardo fitosanitario en todo momento, evitar el pase, ¿no? De los insectos, de plagas contaminantes del exterior al interior. Entonces, es importante el resguardo en todo momento, ¿no? El área de recepción, como podemos ver en la imagen 1, es un área completamente cerrada, es donde van a llegar la fruta del lugar de producción a la planta empacadora, ¿no? Y se debe mantener el resguardo en todo momento. Luego debe tener un área de procesamiento y empaque, ¿no? Un área donde se realiza todo el proceso de selección, ¿no? Además de ello, también debe tener un área de almacenamiento de todos los materiales, embalajes que se utilizan durante el proceso de empaque, ¿no? Estos materiales deben estar debidamente ordenados e identificados. Es importante el orden y también acá también debemos asegurar que cuente con un resguardo fitosanitario, ¿no? Para evitar el paso de las plagas que puedan ingresar y puedan irse en los envíos de exportación. Además, debe tener una cámara o un almacenamiento, ¿no? Del producto vegetal terminado, ¿no? También debe estar ordenado y debe haber un espacio entre los pallets para que en el caso de la verificación, el inspector de SENASA pueda verificar, ¿no? Pueda ingresar y verificar el tema de etiquetas, ¿no? Y finalmente, perdón, en la imagen 5 podemos ver un área de embarque, ¿no? Esta área de embarque está también completamente cerrada. Recuerden que el resguardo fitosanitario es en todo momento. Desde campo hasta que el contenedor es sellado y se va, debe mantenerse este resguardo fitosanitario. También la oficina del SENASA, ¿no? Esta oficina debe contar con internet, acceso a internet en todo momento cuando el inspector esté acá, ya que a través de esta computadora nos vamos a conectar a los sistemas del SENASA para generar la documentación que se requiere para poder certificar estos envíos de exportación, ¿no? Entonces, esas son las condiciones básicas que debe cumplir una empacadora, ¿no? Para poder ser certificadas. Luego de ello, una vez se cumple con estas condiciones, ¿no? El usuario solicita la certificación de la planta empacadora, ¿no? También lo hace a través de buce. Valida su información con la clave SOL de la SUNAT y el formato
correspondiente es el formulario SNS-029, ¿no? Y igualmente, como en el proceso anterior, cuando completa la información, transmite la información y realiza el pago, ¿no? Con el número de expediente que se genera una vez realizado el pago, coordina con la dirección, el coordinador de la dirección ejecutiva de su jurisdicción, ¿no? Para solicitar la certificación de la planta empacadora. Y igualmente debe adjuntar unos requisitos también que están establecidos en nuestro procedimiento de certificación de plantas empacadoras, ¿no? Entonces, acá uno de los primeros requisitos que se requiere es que se adjunte una memoria descriptiva con copia simple de los planos, ¿no? De la planta, donde se indique el flujo del proceso de la fruta, ¿no? Desde que ingresa hasta que el producto es embarcado. Entonces, este requisito debe adjuntarlo también el usuario, ¿no? Aparte de ellos, hay otros documentos que debe adjuntar, ¿no? Como, por ejemplo, tenemos la copia del manual de buenas prácticas de manufactura, ¿no? Además de la copia del análisis de peligros y puntos críticos de control, los planes operativos estandarizados, plan interno de rastreabilidad, según los lineamientos establecidos por el SENASA, y, bueno, copia de certificaciones de calidad, sanidad o similares que apoyen a las operaciones realizadas, ¿no? En caso de contar con ellas, ¿no? Estos documentos adicionales, estos otros documentos, se presentan en los casos cuando la planta empacadora es nueva, ¿no? Cuando va a certificar por primera vez. Entonces, ahí, aparte de la solicitud, del pago y del flujo del proceso de la fruta en la planta empacadora, debe presentar todos estos documentos, ¿no? Y en el caso, cuando solamente ya ha sido certificado previamente y solamente necesita renovar la certificación de la planta, presenta la solicitud junto con el pago, ¿no? Y el flujo. Bien, entonces, dentro del el proceso de inspección sanitaria y fitosanitaria para la certificación de las plantas empacadoras, ¿no? O las plantas de tratamiento y empaque, bueno, el inspector siempre va a revisar toda la documentación, ¿no? Previo a hacer cualquier inspección, siempre tiene que asegurarse de que se cumpla con todos los requisitos establecidos en el procedimiento integrado, ¿no? Entonces, una vez que esta información está conforme, va a coordinar la fecha y hora para la visita, ¿no? Acá también el usuario es el responsable de trasladar al inspector de SENASA, ¿no? Hacia el lugar donde va, o la instalación donde se va a realizar la inspección, ¿no? Y acá el inspector va a iniciar, pues, la inspección recorriendo, ¿no? Según el flujo, recorriendo la planta, ¿no? De acuerdo al flujo, ¿no? Y va a utilizar este anexo 3.1A, ¿no? Que es un checklist donde va a verificar que la planta cumpla todas los ítems que se mencionan, ¿no? Y una vez que esto cumple, se le va a entregar al usuario una copia de este anexo firmada como una señal de conformidad y se procede a emitir el certificado, ¿no? El certificado para la planta empacadora. Entonces, es importante cumplir con todos los requerimientos en este anexo, ¿no? Y en el caso de no cumplir, se le deja alguna observación, se coordina en tiempo prudente y se levanta la observación una vez cuando se subsanen las observaciones, ¿no? Entonces, acá ya se emite, pues, el certificado para la planta, para que la planta pueda iniciar sus procesos. Y esto lo puede realizar un mes antes de iniciar los procesos, ¿no? Respecto a la certificación fitosanitaria de los envíos de exportación, acá es muy importante resaltar nuevamente
que todos los productos vegetales destinados a la exportación son medios de diseminación de plagas, ¿no? Y es por ello que se requiere realizar la inspección fitosanitaria física a los envíos, ¿no? Específicamente al producto, ¿no? En este caso, esto puede ser frutos, ¿no? Racimos. Para verificar, pues, que estos productos vayan libres de las plagas, ¿no? Acá también se va a verificar todos los requisitos adicionales. Aparte de las plagas reguladas, hay en algunos países también exigen una información específica en la etiqueta, ¿no? Es importante revisar los procedimientos, los planes de trabajo que se tiene con los países, ¿no? A los cuales se va a exportar. Entonces, por ello, porque SENASA realiza la inspección física a los envíos, ¿no? Igual, el proceso para la inspección y certificación del envío también se realiza, el exportador solicita la certificación del envío a través de BUCE, ¿no? El formato, en este caso, para que corresponde a la solicitud de inspección del envío es SNS-022. Debe completar toda la información. Realizar el pago, se le genera el número de expediente y coordinar con el coordinador o el jefe de área de la dirección ejecutiva de su jurisdicción, ¿no? Para que se le proceda, para que se proceda a evaluar la información que alcanza y se le asigne un inspector encargado de desarrollar la inspección fitosanitaria del envío para posteriormente emitir el certificado fitosanitario del envío. Entonces, para realizar la inspección fitosanitaria del envío y la emisión del certificado fitosanitario, el inspector de SENASA va a realizar esta inspección en dos momentos, ¿no? Uno es la revisión documentaria, ¿no? Que se cumpla con todos los documentos necesarios para que este envío pueda ser certificado. Y la siguiente es la inspección en sí. Al producto, ¿no? Entonces, en la revisión documentaria va a revisar, pues, el tema que ha consignado, ¿no? En la solicitud, por ejemplo, las marcas distintivas, el importador, el producto, los números de kilos, todo esto esté acorde, ¿no? De repente acá es el momento cuando de repente el exportador tiene alguna observación, ¿no? Puede coordinar con el inspector para que le devuelvan el documento, el expediente, y pueda realizar la subsanación de la observación, ¿no? Entonces, acá cuando ya todo está ok, se procede, pues, al siguiente paso, ¿no? Acá el inspector de SENASA va a verificar, pues, este anexo que entrega el exportador, el usuario, ¿no? Que es el anexo donde está la conformación del envío. Este anexo es muy importante, ya que este le va a permitir al inspector identificar la muestra, ¿no? Identificar la muestra y extraer la muestra. Va a identificar los lotes a exportar y, de acuerdo a ello, va a extraer la muestra. Entonces, debe estar completamente detallado, se le debe entregar a tiempo, ¿no? Al momento que el inspector llega, este ya debe estar listo. Es importante, pues, que se cumpla con este paso, ya que esto va, pues, a ayudar a agilizar este proceso de inspección fitosanitaria, ¿no? Una vez revisa el inspector este anexo, va a verificar, pues, el tema de las etiquetas, va a verificar que toda la información esté consignada. Lo que está consignado en la etiqueta debe ser lo mismo que está en este anexo, ¿no? Acá incluso se menciona el lugar de producción, ¿no? Está la cantidad de jabas, la cantidad de kilos que se ha utilizado para conformar este envío y debe ser la misma información, ¿no? Entonces, es importante que tengan en cuenta esto para evitar observaciones y retrasos en el momento de la inspección y al final de la emisión del certificado fitosanitario. Entonces, es importante cuidar estos detalles, ¿no? Que son
pequeñito detalles, pero que son muy importantes, ¿no? Esto nos va a permitir, pues, la trazabilidad de este producto de exportación hasta el punto final, ¿no? Que es el consumidor final, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, un envío de uva, ¿no? Que es exportado a, por poner un ejemplo, a China, y de repente en la inspección de importación al país, cuando ya arribó al país, allá se realiza también una inspección de importación, detectan una plaga regulada, una plaga que es cuarentenaria para ellos, automáticamente van a notificar a SENASA, ¿no? Y lo que vamos a hacer nosotros es verificar la información, ¿no? De qué lugar de producción vino este producto, de dónde salió. Entonces, eso nos va a permitir tomar acciones, ¿no? Hacer el seguimiento y tomar acción. Entonces, es importante que la información vaya tal cual están en estos anexos, ¿no? Y eso también nos ayuda a subsanar estas observaciones y que no vuelva a ocurrir, porque el tema de obtener una notificación de incumplimiento a los requisitos fitosanitarios nos puede representar un posible cierre de mercado, ¿no? Entonces, hemos mencionado que no es un proceso rápido la apertura de mercados. Entonces, por eso que debemos juntos trabajar para que podamos dar cumplimiento, ¿no? Tanto el SENASA, tanto los productores, los exportadores, ¿no? Todos los que forman parte de esta cadena de exportación, cumplamos, ¿no? Todos los requisitos que se nos establecen, ya que esa es una oportunidad, pues, para que nosotros podamos tener más mercados y poder, pues, continuar con nuestros envíos de exportación, ¿no? Bien, luego viene la inspección propiamente dicha, ¿no? Esta inspección se hace a las unidades de la muestra, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un envío de uva, vamos a evaluar los racimos, ¿no? O si hablamos de mandarina, vamos a evaluar un fruto. Acá, pues, se va a verificar que efectivamente el producto que se está exportando vaya libre de estas plagas cuarentenarias, ¿no? O que, por ejemplo, en una plaga cuarentenaria la tolerancia va a ser cero, ¿no? Por ejemplo, para el tema de mosca de la fruta, la tolerancia es cero. Basta que se detecte una larva viva para que se rechace todo el envío. Entonces, es importante que ustedes conozcan esto y que también lo podamos asumir, ¿no? Ya no es algo que se nos ocurre a nosotros, sino que está reglamentado ya. Son acuerdos que se establecen así con los países importadores, ¿no? Entonces, y el incumplimiento de esto, pues, nos acarrea notificaciones, ¿no? Que es algo muy negativo para las exportaciones. Entonces, y en el caso de otras plagas, debe cumplir con tolerancias, ¿no? Hay tolerancias, ya les voy a alcanzar para los diferentes productos. Al final, vamos a presentar un enlace donde ustedes pueden tener acceso al procedimiento unificado de exportación vegetal y ahí van a estar todos los anexos, ¿no? Todos los lineamientos para el producto de interés que ustedes tengan y puedan ver cuáles son las plagas y las tolerancias que se está dando para cada uno de estos envíos de exportación. Entonces, una vez ya pues se verifica que efectivamente el envío de exportación está libre de plagas cuarentenarias y que en el caso de tener alguna plaga no supera las tolerancias establecidas, en el caso de las plagas acompañantes u otras plagas que no son reguladas, el inspector también verifica, ¿no?, el tema de material de embalaje, el cual debe estar con el sello oficial, ¿no? La NIF número 15. Entonces, ustedes acá pueden ver los materiales de embalaje, ¿no? Las comúnmente llamadas parihuelas, que están con este sello, ¿no? Entonces, eso también va a verificar el inspector de SENASA y además de ello, también verifica que los contenedores estén limpios y libres de plagas o contaminantes, ¿no? Entonces, no solamente la inspección del envío va a ser enfocada netamente al envío, sino a todos los artículos reglamentados, ¿no? Entonces, todo esto debe ir limpio y libre de plagas y cumplir con los requisitos fitosanitarios, pues, que nos establecen los países importadores, ¿no?
Cuando el inspector de SENASA pues verifica que todo está ok, se cumple con todos los requisitos fitosanitarios que el país importador nos requiere, completa el informe de inspección, ¿no? Y va a emitir el certificado fitosanitario para los envíos que cumplen con los requisitos fitosanitarios especificados por la ONPF del país importador, ¿no? La ONPF es el Organismo Nacional de Protección Fitosanitaria del país importador. O sea, vendrían a ser los homólogos del SENASA en los otros países, ¿no? Y que se cumple con las tolerancias establecidas para las plagas, ¿no? Entonces, una vez se cumple con todo ello, se procede, pues, a emitir el certificado fitosanitario, ¿no? Este es el certificado fitosanitario y es, que es emitido por el SENASA y este es un documento oficial que asegura que el producto vegetal materia de exportación cumple con la normativa nacional, internacional y los requisitos exigidos por el país importador. Entonces, acá culmina todo el proceso de para la exportación de un producto vegetal, ¿no? Bien, como lo mencioné, ustedes pueden ingresar a este enlace. Y ahí pueden verificar a mayor detalle todo el procedimiento unificado de exportación, ¿no? De productos vegetales que se ha venido desarrollando en esta presentación. Y asimismo pueden tener acceso a todos los anexos donde se encuentran las especificaciones para cada producto de exportación, ¿no? Tanto en lugar de producción, tanto en plantas empacadoras y finalmente en envíos, ¿no? Entonces, si quieren mayor detalle, desean conocer mayor detalle, es de libre acceso. Simplemente le dan clic en el enlace y pueden acceder a la información, pues, que se les ha venido desarrollando en esta presentación. Bien, muchas gracias. Bien, gracias Marilú. Como hay diversas preguntas de los asistentes, vamos a comenzar con algunas de ellas para poder resolver sus dudas. Estas preguntas son las siguientes. Clara Castello nos consultaba: deseo exportar maíz blanco gigante en bolsas de 500 gramos. El trámite del certificado se realizará con SENASA, sin importar que no es un producto a granel. Sí, bien, acá muchas gracias por la pregunta, pero es importante mencionar o recalcar que previo a la exportación, ¿no? Es importante que se consulte los requisitos fitosanitarios, ¿no? El SENASA cuenta con una página que ustedes ingresan al Google y ponen consulta requisitos SENASA, automáticamente les va a aparecer una ventana donde pueden consultar los requisitos fitosanitarios para este producto a un determinado país, ¿no? En el caso de haber requisitos fitosanitarios, todos los productos vegetales van a ser acompañados de un certificado fitosanitario. Y efectivamente, el trámite se realiza a través de SENASA, ¿no? Es el producto, como ya lo mencioné, los productos vegetales tienen la capacidad de infestarse con plagas, es por ello que se realiza la inspección y la certificación del envío, ¿no? O sea, esto no independientemente del envase, ¿no? No, ya que no ha sufrido ningún otro proceso. Muy bien, gracias Marilu. En este caso, insto a los participantes a seguir realizando sus consultas vía chat, igual mientras vamos absorbiendo otras. César Maldonado nos consultaba: para realizar la evaluación de los límites máximos de residuos de plaguicidas, ¿SENASA tiene una lista de laboratorios? Sí, hay una lista de laboratorios autorizados por el SENASA, ¿no? En todo caso, también se puede consultar a través de la página web, ¿no? O a través puede consultarlo de la dirección ejecutiva, a través del área de inocuidad, que son los que manejan este tipo de información y les puede brindar mayor alcance. La otra es: ¿cuál es el precio para el certificado de lugar de producción? Respecto al precio, bueno, estos precios ya están establecidos a través del TUPA y el precio sería en este caso es de
21 soles por hectárea, ¿no? Es por hectárea. Así es. De acuerdo. Veo que ya nos compartiste el especialista Javier Neftalí Aguilar Zapata, ¿correcto? Sí. De acuerdo. Su correo debe ser jneftalí o jaguilar@senasa.gov.pe. No se copió el correo, ¿no? No. Un toque, un toque. Sí, J. Aguilares. jaguilar@senasa.gov.pe. Ahí lo acabo de compartir nuevamente. De acuerdo. Entonces, siguiendo con el rol de preguntas, quisiera también hacerte llegar la pregunta de Pedro. Él nos dice, ¿cada cuánto tiempo se actualizan las normas internacionales para las medidas fitosanitarias? Ya, bien, esa es una pregunta muy interesante. No podría mencionar un tiempo en específico para la actualización de las normas internacionales, pero sí es importante estar al pendiente de ellos, ya que de acuerdo a cómo cambian las condiciones, las situaciones de las plagas en los países, se actualizan los requisitos fitosanitarios de los países, ¿no? Entonces, no hay un tiempo establecido. Pero sí es importante seguir al pendiente de los requisitos, ¿no? Más que todo, ¿no? Y yo creo que puede ayudar bastante a través de la consulta de requisitos en ASA, que nosotros mantenemos actualizados los requisitos fitosanitarios que se tienen con los países. Bien, gracias, Marilu. Igual hay otra pregunta de Marco Antonio Enciso. Él nos dice si la exportación de granos requiere de, a ver, requiere de un tratamiento especial para países de América Latina. Y sumando a ello, también quisiera decirte si es que estos trámites tienen algún tipo de vigencia, algún tiempo. No sé si nos podrías detallar un poco más. Acá es importante identificar el destino, ¿no? ¿Dónde se va a realizar, a qué país se va a realizar esta exportación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se quiere exportar, no sé, digamos, un determinado producto de grano, a ver, vamos a decir, de repente quinoa en grano. Hay ciertos requisitos, ¿no? Para exportar a ese país. Y dentro de esos requisitos están establecidos, pues, los tratamientos, ¿no? Entonces va a depender mucho del país al que se va a realizar. Y los tratamientos, si en el caso de que se requiera un tratamiento, va a ser por cada envío que se va a realizar, ¿no? Las veces que he podido visitar la página de SENASA hemos visto ahí protocolos de tratamiento para la exportación de ciertos productos. En ese caso, ¿hay algún estudio o un procedimiento al respecto que nos dé mayor detalle para estos productos que van dirigidos a estos países latinoamericanos? No sé si me podrías mencionar algún ejemplo como para tener un poco más claro la pregunta. Sí, por ejemplo, se ha visto que SENASA comparte a veces tratamientos de producción para la exportación de palta, de repente a Estados Unidos, a mercados así, ¿no? Entonces, juntando la pregunta del público, quería saber si existe también para países latinoamericanos. Por ejemplo, la uva es un producto, ¿no? Que exportamos a Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos, la uva va a ir con un tratamiento de frío porque así se estableció, así se acordó con la autoridad fitosanitaria de ese país que podamos exportar a ese país este producto bajo un tratamiento de frío, ¿no? A diferencia que si quiero exportar la uva a Europa, que no va a ir con un tratamiento, ¿no? No va a ir con un tratamiento de frío. Entonces, está muy relacionada al acuerdo que se haya llegado con el país para establecer el requisito fitosanitario. Si el país no lo exige, no lo requiere, no es necesario realizar un tratamiento, ya que simplemente se está cumpliendo con el requisito que es de repente emitir simplemente un certificado fitosanitario, ¿no? Pero sí los protocolos están colgados en la página web de SENASA, ¿correcto? Para algunos Sí, productos.
Sí, para algunos productos lo pueden buscar como manuales y planes de trabajo del SENASA, ¿no? Entonces, ahí van a ubicar varios países, ¿no? Y en lo cual para algunos productos hay algunos planes o plan de trabajo en específico, ¿no? Justamente, Marilu, referente a estos requisitos, protocolos que comparte SENASA como herramientas para el público, nos comentaba Ana Carolina si es que la información que está colgada en la página de SENASA están actualizados siempre o hay un rango de actualización. Sí, normalmente se actualizan conforme se actualizan estos documentos, ¿no? Se actualiza en la página también. De Siempre acuerdo. se Tenemos actualiza. otra pregunta de Robay. Él nos dice, buenos días, para el caso de quinoa, un cliente nos pide un certificado de uso semilla para germinados, destino Unión Europea. ¿Cuál es el procedimiento para este caso? Ya, en el caso de ser exportado como semilla, habría que verificar, pues, la consulta requisitos si tenemos autorización, ¿no? Para, ¿cómo se llama? Para poder exportar la quinoa hacia ese destino. Como semilla solamente tenemos autorizado para Bután, Marruecos y Sri Lanka, ¿no? En ese caso, si no se tendría, se tendría que iniciar a través de una gestión de acceso al mercado, ¿no? De acuerdo. Y esa gestión, el procedimiento, brevemente, si nos podrías de repente simplificar. Sí, se realiza a través de una solicitud que se remite al SENASA. El interesado envía una solicitud al SENASA. En la solicitud, pues, tiene que indicar que está interesado en aperturar este producto, ¿no? La presentación del producto. Y ahí se va a remitir un cuestionario, ¿no? El SENASA va a remitirle con un cuestionario que tiene que desarrollar con información técnica del producto para poder iniciar la gestión de acceso a mercado, ¿no? Esa información técnica va a permitir que el país importador realice el análisis de riesgo de plagas, ¿no? Y luego ya se puedan establecer algunos requisitos fitosanitarios para ese producto. Entiendo. Gracias, Marilú. Continuando con las preguntas, Henry nos dice, buenos días, en el caso de la palta, ¿tengo que hacer algún estudio por laboratorio antes de pasar por el certificado fitosanitario? ¿Para qué destino? No indica destino, pero sí señala que es el producto palta y si requiere de algún estudio por algún laboratorio. Ya, a ver, acá en el caso de palta, es importante esto, menciona, es importante, por ejemplo, con algunos países tenemos requisito de inocuidad, ¿no? Que te exigen obligatoriamente que se tomen muestras en campo y se tome, pues, el tema de los límites máximos de residuos, ¿no? En el caso de palta, habría que ¿cómo se llama? Habría que verificar a qué destino no va y acá, pues, por ejemplo, a Costa Rica se debe hacer un análisis, pues, de samblage, ya que el envío al momento de certificación vamos a verificar que vaya libre de esta plaga, porque así lo regula esto el país importador. Comprendo. Bueno, a ver si tenemos aquí otras preguntas. Aquí nos dice Jesús Herrera, si la planta empacadora, quien es un tercero para su empresa, ya cuenta con el certificado, ¿ya no es necesario solicitar el certificado? La planta debe estar certificada, ¿no? Si ya fue certificada por el SENASA en la temporada de exportación, ya no sería necesario que cada tercero saque un certificado, ¿no? Lo puede coordinar directamente ya con el dueño de la planta para que les puedan proveer el certificado. De Y se acuerdo. certifica una vez por campaña, ¿no? Y debe mantener las condiciones con las cuales fue certificado durante todo el proceso de la campaña, ¿no? Nuevamente nos consulta Jesús Herrera, ¿los exportadores necesitan el certificado VAS? El certificado VAS. Sí, para la emisión de algún tipo de certificado que emita la entidad de SENASA. No, lo que nosotros, bueno, como ya lo mencioné, los requisitos fitosanitarios para nosotros poder emitir el certificado fitosanitario son que se cumpla pues con
certificado de lugar de producción, con la planta empacadora y que, bueno, el envío pues esté con los requisitos que cumple que exige el país importador, ¿no? Esos son los requisitos pues para que nosotros cumpla y pueda emitírsele el certificado fitosanitario. Comprendo. Bueno, ahora tenemos la pregunta de Marco Antonio Enciso, viendo su pregunta, puedo analizar que de repente él nos quiera preguntar qué productos se puede ingresar a Venezuela. Él nos consulta si es que puede exportar quinoa, frijoles, avena, etcétera. Yo creo que acá va a servir de gran ayuda que se pueda consultar en la consulta de requisito del SENASA cada uno de estos productos, ¿no? O sea, ya que son varios productos a un destino, ¿no? O sea, tienes que consultar por producto, por destino. Y la página web de requisitos de SENASA, ¿lo encontramos tal cual o cómo lo Sí, podemos ubicar? pues como consulta de requisitos SENASA. Simplemente en el Google, y pero ahí lo estoy compartiendo al enlace donde se puede consultar, ¿no? Para cada producto. De acuerdo. Bueno, ahora ya finalizando con las preguntas, nos quedan dos. Teresa nos dice, ¿para espárragos tienen en SENASA información de protocolos para la certificación hacia Estados Unidos? Para el caso de espárragos a Estados Unidos, actualmente se está desarrollando algunos estudios para la mejora de condiciones de acceso, ¿no? Hay algunos, perdón, hay un estudio que se viene realizando junto con la autoridad fitosanitaria de ese país, pero no tenemos pues un protocolo para certificar este producto a Estados Unidos, ¿no? Simplemente está como requisito fitosanitario y también está en nuestra consulta de requisitos. De acuerdo. Bueno, más que pregunta, la última que nos hace Ana Carolina Salinas nos indica que, como sugerencia, ¿no? Para más claridad, creo que sería bueno tener la partida arancelaria. Y es correcto, como tú ya lo habías mencionado, Marilú, creo que en la página de consultas requisitos, a través de la partida arancelaria o con alguna palabra clave del producto, podemos identificar si es que el producto tiene acceso a los diferentes mercados del mundo, ¿no? Así es. Sí, y en el caso de que apareciera un mensaje, pues, de que no cuenta con requisitos, no quiere decir que se puede exportar libremente, sino que se tiene que consultar a través de nuestras oficinas del SENASA, ¿no? Para ver la posibilidad de poder iniciar las gestiones para el acceso de los productos a este mercado. De acuerdo. Continuando entonces, como última pregunta ya para cerrar, en caso no haya más, si es que hubiera más preguntas por el público asistente, por favor, realícela vía chat. La pregunta, sería, nos dice, antes de que se entregue el certificado fitosanitario, ¿debo presentar algún análisis o muestra cómo realizo el proceso? Sí, acá hay que tener en cuenta qué producto es, ¿no? Y qué productos necesitan estos análisis, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden verificar en la página, ustedes pueden verificar en la página que les compartí sobre el procedimiento unificado de exportación, el anexo 4.5, donde se menciona algunos productos que requieren este requisito de inocuidad, ¿no? Acá está, por ejemplo, el caso de la uva, ¿no? La quinoa, las mandarinas, grano de espárrago, diferentes productos y a diferentes destinos, ¿no? Y acá, pues, la especificación es que se debe tomar una muestra para diagnóstico, ¿no? Y se toma desde el lote de producción, del lugar de producción, que cuenten con un manejo agronómico en forma homogénea, ¿no? Esto lo realiza el inspector de SENASA al momento de certificación del lugar de producción y el costo es amparado, esto es asumido por el interesado, ¿no? En el caso de que el país lo exija, ¿no? Por ejemplo, uva y Indonesia lo exigen, ¿no? Y Marilú, viendo ahora la coyuntura que estamos viviendo por el tema de la pandemia, ¿cómo se está haciendo con el proceso o la presentación de este análisis, ¿no? O muestra que pide SENASA para poder exportar los productos. De repente es al momento de la llegada en el puerto. ¿Qué acciones está tomando al respecto?
Bien, para el tema de las inspecciones se están realizando en forma presencial, ¿no? Y para el caso de tomar las muestras, lo realiza el inspector de SENASA cuando hace el caso de la certificación del lugar de producción. Eso no ha cambiado, igual va con toda los equipos de protección, ¿no? Debido a la pandemia y para el tema de la inspección no ha cambiado casi nada, ¿no? Pero para el tema de la atención a las consultas, sí, bueno, eso sí se hace a través de incluso hay una web que se ha implementado de mesa de partes virtual, ¿no? Para presentar alguna documentación. ¿Y tienes el link de la mesa de partes virtual de repente si nos la compartes? Sí, está como mesa de partes. Mesa de partes @senasa.gob.pe. O sea, Y bueno, siguiendo con este punto, anteriormente tenía conocimiento de que al momento de realizar tu certificado fitosanitario, Marilú, tenías tú que agendar el horario, la fecha para justamente realizar a cabo la muestra o la inspección, ¿no? Del análisis de la muestra, justamente. ¿Se sigue llevando a cabo este formulario donde hay que solicitar la fecha, el horario? sí, normalmente cuando el usuario contacta al SENASA a través de la dirección ejecutiva, ¿no? Con el número de expediente, ahí debe aclarar la información para qué día, la hora, ¿no? Requiere la información, ¿no? La dirección ejecutiva se va a manejar a través de una programación diaria. Entonces ellos a través del mismo correo le van a contestar con el nombre de inspector y el contacto para que ellos ya puedan coordinar directamente con el inspector asignado, encargado de realizar la inspección. Otra pregunta de Jesús Herrera, que ya estamos próximos a terminar justamente la charla, nos dice, ¿hasta cuánto tiempo puede durar el certificado de límites máximos de plaguicidas, supongo, que es el EP? El certificado de lugar de producción y el certificado de la planta empacadora es válido por el desarrollo de la campaña, ¿no? Durante toda la campaña, ¿no? O durante, puede ser máximo hasta un año, pero siempre y cuando cumpla con las condiciones bajo las cuales fue certificada, ¿no? Si continúa la siguiente campaña, nuevamente tiene que gestionar la certificación del lugar de producción para esa campaña, ¿no? O sea, es solamente por campaña. Ana Carolina también nos dice, cuando la página web de SENASA muestra que el producto no cuenta con requisitos, ¿debemos comunicarnos con ustedes vía email? Sí, justamente ahí les aparece un mensaje en rojo y aparecen varios contactos de las personas que estamos encargadas pues, de verificar o en el caso de acceso de mercados, ¿no? En caso Sí. no figure, ¿tendrás algún correo general del área de cuarentena vegetal? En todo caso, lo podrían poner a mi correo o a L. Aquino también puede ser. De L. acuerdo. Aquino, que también ve el tema de acceso a mercados. De acuerdo. Entonces, tu correo es para tenerlo mapeado, es mcórdoba, L. ¿verdad? l@senasa.gov.pe y también laquino, nos comentabas, @senasa.gov.pe. Para terminar, ahora sí, Robay nos dice, actualmente pasamos inspección en la sede de Ayacucho, pero el recojo del certificado se realiza en el Callao. ¿Se puede habilitar la sede en Ayacucho para que puedan emitir el certificado? Sí, bueno, esto no en todas las sedes se da, pero en la mayoría de las sedes el certificado se emite pues donde se realiza la inspección fitosanitaria, ¿no? Y esto es importante también, ya que la sede debe contar con personal con firma autorizada. Ojo, no cualquier inspector puede firmar un certificado fitosanitario, ¿no? Estas firmas están, de repente son personal nuevo y se le está gestionando su firma. Entonces, es por eso que se da posiblemente esta situación. De acuerdo. ¿Y cómo uno se da cuenta que es el especialista a cargo o que esté autorizado? Normalmente las personas, que imprimen el certificado que te lo entregan, ellos son los que están autorizados, ¿no? Nadie se arriesga a enviar, Ellos pues. mismos te tendrían que firmar en todo caso. Sí,
Sí, si el inspector te está firmando es porque él está autorizado, sí, esa firma ya está registrada. En el caso de los que donde no entregan, en este caso creo que se está gestionando todavía la firma para autorizar a los inspectores que firman. Sí, muchas gracias a ustedes más bien y en caso de que tengan cualquier duda, ahí tienen mi correo o también pueden contactar también en la dirección ejecutiva. Nosotros siempre vamos a estar dispuestos a poder atenderles con sus consultas.